¿Qué tal? Muy buenas noches, soy Adrián de los Santos de Noticias PB. Nos encontramos en la colonia Vista Hermosa, en la parte alta de la delegación del Pitillal, en donde en estos momentos pues, se lleva a cabo fuerte operativo policiaco por parte de las autoridades municipales. Hace unos momentos, pues bueno, se registró una situación, un pleito familiar aquí en el interior de una finca localizada sobre la calle Barranquilla, en su cruce con Anochecer, en donde arribaron elementos de la patrulla PB-286. Es esta patrulla que tiene usted aquí a la vista. Hace unos momentos, pues bueno, las autoridades municipales han sido enteradas de que ahí en el interior fue localizado el cuerpo sin vida de una persona. Al llevar a cabo las investigaciones correspondientes, pues bueno, se da a conocer que hace unos momentos los elementos de la patrulla PB-286 habrían llegado a tomar conocimiento respecto a una situación de violencia familiar. Violencia intrafamiliar. Aquí al llegar los elementos, pues bueno, se encuentran con un sujeto que estaba bastante agresivo, el cual pues también intentó agredir a los elementos de la policía municipal con un bate y posteriormente con un cuchillo. A consecuencia de ello, pues bueno, alcanzó a lesionar a los dos agentes, quienes tuvieron que repeler la agresión cuando el sujeto intentó agredir a uno de los elementos con un cuchillo, efectuándole pues al menos un disparo de arma de fuego que acabó con su vida. Los elementos de seguridad pública municipal mantienen acordonada esta zona, el cruce de las calles Anochecer y Barranquilla, en la parte alta de la delegación del Pitillal. Por el momento, las autoridades llevan a cabo las investigaciones correspondientes. Ha sido enterado ya la gente del Ministerio Público, quien ha ordenado pues se preserve el lugar de los hechos a fin de que sea el personal de la policía investigadora quien continúe con las investigaciones correspondientes en torno a este caso que ha ocurrido aquí en el cruce de Anochecer y Barranquilla en la parte alta de la delegación del Pitillal. Por el momento, es la información que se tiene. A esto se debe pues que las autoridades mantengan cerradas estas calles, la calle Anochecer y la calle Barranquilla. A esto se debe, pues, las autoridades judiciales municipales están el arribo de las autoridades judiciales, del personal de los servicios periciales y del grupo especial de la Fiscalía para que continúe con las investigaciones en torno a este caso. De momento, solo se informa que se trata de un masculino de aproximadamente 45 años de edad, de 40 a 45 años de edad, el cual, pues, permanece ahí en la entrada de la puerta de esa finca que tiene usted aquí a la vista. Nos encontramos a una distancia algo considerable, es la mejor imagen que les podemos llevar y el lugar se encuentra pues debidamente preservado por parte de los elementos del primer respondiente que han dado inicio a la correspondiente carpeta de investigación que les ha ordenado el agente del Ministerio Público se diera inicio. Es la información que se tiene momentáneamente. Soy Adrián de los Santos de Noticias PB, los vamos a dejar con esta imagen y un momento más, conforme fluya la información se la daremos a conocer en nuestra página de internet de Noticias PB. De momento, el personal de la Policía Municipal se mantiene en espera del arribo del personal de Fiscalía y del personal de los servicios periciales para que continúen con las investigaciones en torno a este caso que ha ocurrido hace unos momentos acá en la colonia Vista Hermosa. Muy buenas noches.